¡Qué juego más bueno! Lacrimosa es un maravilloso juego creado por Gerard Asensi y Ferran Renalias para 1 a 4 personas desde los 14 años en adelante y con intensas partidas que pueden llegar a durar hasta los 90 minutos. Este juego nos transporta al siglo XVIII, donde tenemos que tomar el rol como uno de los mecenas del genio austriaco, quien en su lecho de muerte compone su último requiem que deja inconcluso el Lacrimosa. Nuestra misión es convertirnos en el benefactor más grande y pasar a la historia junto con él. Para eso tenemos que acudir al llamado de su viuda y ayudar a financiar la conclusión de su obra. Este juego se juega a lo largo de 5 capítulos, mediante mecánicas de construcción de mazo y gestión de mano, pasando por dos líneas temporales diferentes, el presente y en el pasado. En el presente te encargarás de buscar y contratar a los músicos que te ayuden a completar las partes que faltan del requiem. Y en el pasado el juego se desarrolla a través de las 5 rondas ya mencionadas, en las cuales irás reviviendo momentos clave de su vida, junto con ayudarlo a comprar las obras de Mozart para venderlas o exponerlas y acompañarlo por diferentes viajes a través de Europa, junto con reunir los recursos necesarios para apoyar al músico durante su carrera. Este es un juego hermosísimo por donde se le mire. Cuenta con un diseño de tablero, piezas y cartas sumamente elegantes, hechas de una excelente calidad, ideal para las personas que le encanta que sus piezas calcen perfectamente. Satisfacción absoluta. Además cuenta con un sistema de juego intenso, diseñado para la gente que le encanta sacarle el jugo a sus partidas, donde cada elemento es importante y cada turno es entretenido. Lacrimosa no solamente es una carta de amor hacia la vida y obra de este músico brillante, también es una carta de amor hacia los fanáticos de los juegos de mesa y a la gente que disfruta ya sea solo o acompañado de un juego así de grande. Si quieres saber a fondo cómo jugar Lacrimosa, puedes ver ahora mismo un tutorial que realizaron nuestros amigos de DevirTV. No olvides de suscribirte para ver más videos como este. Mi nombre es Cristóbal y nos vemos próximamente para revisar un juego en pocas palabras. ¡Chao!